Aquí en vivo desde nuestras oficinas. En este preciso instante se está llevando a cabo una manifestación organizada por científicos de todo el país para exigir que la empresa Ineol cierre sus instalaciones permanentemente por los resultados alarmantes de los recientes estudios al suelo. Nuestra reportera Estela está al frente de la acción en el lugar de la protesta. Vamos contigo, Estela. Gracias, Denise. Efectivamente, en estos momentos me encuentro fuera de la empresa Ineol, donde científicos están pidiendo una audiencia con Ricardo Islas, fundador y dueño de la empresa, a la que se le acusa de los daños irreversibles en el suelo. Ellos exigen una respuesta y acciones inmediatas. Por el momento, Ricardo no ha respondido a las acusaciones. Los mantendré al tanto de lo que suceda. Regresamos al estudio. Siendo el día 30 de febrero del año 2022, nos encontramos reunidos en la sala 1 para llevar a cabo el juicio en contra de Ricardo Islas por el delito de realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañan los ecosistemas. Se solicita a los asistentes permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Tiene la voz las víctimas. Mis clientes están demandando a la empresa Ineol por actividades con materiales o residuos peligrosos para la población y el medio ambiente. En este caso, el producto X se ha identificado como el principal contaminante del suelo agrícola. Objeción. La empresa asegura que su producto no causa daño al suelo. Al contrario, mejora este para un mayor rendimiento económico y producción. Pedimos pruebas de lo que se nos está acusando. Recopilamos estudios realizados por varias personalidades importantes de la comunidad científica, entre ellos Robert, Carmen, Isaac, Hipatia. Estos estudios revelan que la biodiversidad del suelo se ha visto reducida en un 40% en los terrenos de México. Por consecuencia, se crean más terrenos de cultivo, propiciando la deforestación y aumentando las ventas de su producto. Es un círculo vicioso. El producto del cual está hablando no ha aumentado su venta porque afecte al medio ambiente, sino porque es un producto bueno. Nuestros clientes nos respaldan. Precisamente, uno de sus principales clientes fue quien nos permitió traerlo aquí. Su suelo quedó devastado. Aún con las prácticas adecuadas, expertos aseguran que pueden pasar decenas, incluso cientos de años, para que este vuelva a su estado original próspero. Y eso así, no contamos la contaminación del agua que la escorrentía generó en sus arroyos cercanos. Esas son falacias. Probablemente le pagaron para que dijera pestes de un producto que no se le ha vendido. La empresa no recuerda haberle vendido algo a esta persona. La empresa lleva registro de todo. Aunque ustedes lo nieguen, esta persona utilizó su producto. Hay un registro de ello, comprobado científicamente y a través de los tickets de compra. Además, no es necesario hacer una búsqueda exhaustiva para demostrar que es su producto, ya que solo su producto pudo haber causado semejante daño y erosión prematura a sus suelos. Parte demandante, ¿qué es lo que pide para solucionar este caso? Pedimos que la empresa cierre definitivamente todas sus instalaciones, además de una compensación económica que será utilizada para concientizar a la población en general sobre el peligro de los agroquímicos en la población y el medio ambiente, y para ayudar a asociaciones ambientalistas. Aún podemos actuar y tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde.